tenga ninguna duda. El día que pase eso, me voy a cualquier otro trabajo más digno. Muy bien, Ariel. Esto yo dije, como ya veo venir, un montón de situaciones, dije, domingo y lunes me abstengo de cualquier lectura y de cualquier observación televisiva y o radial acerca del fin de semana futbolístico. Me abstengo porque yo ya sé cómo viene todo esto. ¿Me entendés? Ya sé cómo viene todo esto. Pude charlar con algún técnico, con alguno, con gente del fútbol también, pero entre otras cosas, ¿no? Me puso un poquito fuera de lugar esta situación de los rendimientos y de los balances, ¿no? Por eso me puse a ver recién Ucrania con Portugal y dije, ah, no, estos corren de verdad, estos juegan de verdad al fútbol, ¿no? Tienen poco más que ver los que pelean un lugar en la Eurocopa que los partidos amistosos que arma la selección argentina, ¿no? Porque esto fue peor lo de ayer, no la selección argentina, el rival, ¿no? Fue peor que el partido de la eliminatoria, ¿no? El 3-1 de Argentina, porque el de la eliminatoria fue, yo creo, intuición periodística, todo armado, ¿sí? Se empieza perdiendo al instante, se da vuelta para ir al Mundial. Jugando un poco, pero siendo realista, tras el partido de Alemania, era real que jugaba con un, salvo para mi amigo Hernán Castillo, se estaba jugando con un rival no titular. La selección alemana guardó, ¿cómo terminó? Iba ganando, no, y el fin de semana. El partido Alemania 3-0, a Estonia. Claro, a Estonia. Pero estaba jugando, sí. Repitió 8 titulares. Neuer, Gundogan, Royce. Son lesionados. Está bien, pero los jugadores claves. Los 10 jugadores que estaban lesionados, algunos con golpes, no son todos lesionados. ¿No? Bien, acá está la familia Lozano en este momento, Diego, Fernando y Martín. ¿Qué dice Martín? Pero no sé dónde están. Están en Nueva York, supongo. Sí, se encontraron contigo. Se ve que ganas bien, lindo, ¿eh? Lindo, ¿no? Me dijeron que se iban a sacar una foto contigo, mostrando la aplicación de Clos Continental en este momento en algún sitio. Que ya me dirá, y no sé, pero vea. Pues me dirá dónde estuvo. Vos estuviste en Nueva York, que bien te va la vida. Ah, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahora sí. No, muy bien, muy bien. Ariel también viaja. Ariel también. Ariel se fue a Europa, ¿no? ¿Ariel? No, Mendoza. Ariel. Mendoza, no, Mariano no. Pero como se fue toda la semana pasada, Ariel. No, nadie controla. ¿Para cuándo te fue? El sábado me dio la razón. La logística del sábado me dio la razón. Que salíamos a las 11 de la mañana y a las 7. Pero si era así. Pero si yo lo dije desde Buenos Aires, a las 7 y media la tarde. En eso te lo voy a... La verdad que te salió redonda. La verdad que la tormenta y todo eso. Mendoza es muy lindo, el aeropuerto no tanto. Sí. O sea, Mendoza tiene todo tipo de atractivos. ¿No pudieron volver a tiempo? Sí. Estuvo un poco demorado el vuelo, una hora se tuvo de demora. Bueno, a mí no me gusta esperar. Hay gente que esperó 12 horas. Pero bueno, la verdad que yo quedé sorprendido el rival que se eligió la Argentina para jugar. No había otro rival, de verdad. Y es muy difícil. No hay otro rival. Esta fecha de eliminación. Porque Brasil jugó con Nigeria, que es un rival que no solo a Argentina le ganó hace poco tiempo, sino además que es un rival de fuste, ¿no? Importante. Los otros, por supuesto, juegan la Eurocopa, ¿no? Están jugando las eliminatorias de Eurocopa, entonces no tenés chance de jugar con los europeos, que en general son los que son buena medida, en general, no todos tampoco. Con el calle y con lo que te ponen los que organizan. Entonces, yo le decía hoy, y ayer y hoy acá cuando llegué a un compañero, vamos a transformarlo, usted que está escuchando, que juega como nosotros al cuete, ¿sí? Se divierte entre amigos, un campeonato, ¿eh? ¿Vos qué haces cuando le ganas a alguien 6-1, 5-0, sabiendo que es lo que es? Vos con tu compañero decís, ¿cuándo jugamos contra los... Claro. No sé, contra... Exigentes. El que está... Lógico. Porque vos sabés con quién jugás. Es imposible. Ustedes me dicen con mucha capacidad que se puede sacar conclusiones en un partido como ayer. En todo caso, saquemos... Mira, no estoy tan de acuerdo, pero saquemos conclusiones del partido con Alemania. No se puede sacar conclusiones con un equipo... De verdad, eran amateur lo que jugaron ayer. Y que el técnico mismo nos dijo ayer... Eran tiernos y amateur. Que pensó en suspenderlo. Yo en una ráfaga escuché, no, hay que sacar opositor a la presión de la Argentina. No hacía falta presionar a este equipo, muchachos. Vos te parás adelante sin una cuestión táctica y estratégica. Te parás porque vas a robar la pelota porque ves que son tiernos. Que salen jugando mal, que apenas que hace sombra se tropieza con la pelota, o le quieren dar el pase a un compañero, y cada vez que metieron ¿cuántos pases para adentro en el primer tiempo metieron? La verdad es que vi un par de pases para adentro, pero de principiante.
Digo, a mí me gustó, si yo te digo, a mí me gustó mucho Acuña, ese fenómeno, pero y, pero más porque, es cierto, juega, pero sé lo que da, en definitiva. Porque la verdad que es para muchos pensarán que no, es, yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Qué, ahora, seriamente, digo, ¿qué conclusión puede sacar un cuerpo técnico del partido de ayer? Del de ayer, seamos sinceros. Scaloni con su cuerpo técnico. Explícame de verdad qué conclusión se puede sacar, salvo la moral de haber ganado y ir al próximo. Porque el próximo partido es con Brasil. Vos sabés que a esto me refería cuando jugamos entre nosotros un campeonato. Yo le gano al último que va 5, le gano 5-0. Me estoy duchando con mis amigos. No nos creemos ese partido. Estamos distendidos, nos reímos, pero sabemos que el jodido va a ser la semana que viene. Que jugamos en horario central con el que va primero o segundo. Yo creo que será Brasil. Que lo sabe, Mariano. ¿Y qué conclusión entonces se puede sacar? Está bien, pero ¿qué hacen? ¿No se presentan a jugar? No, primero. Pero... Segundo. No, te estoy hablando de conclusiones. ¿Qué conclusiones sacas? Bueno, las conclusiones pueden ser individuales. Yo creo que, de la misma manera... Pero, ¿qué conclusión puede sacar individual de un partido donde el rival de verdad no existe? ¿Desde qué lugar vos sacás una conclusión? Ayer, ¿qué conclusión sacaste? Que Acuña es titular, porque juega bien los partidos contra los fuertes, contra los normales y contra los... Entonces estás conmigo, estás hablando más de los partidos de los otros, de toda la trayectoria que tiene Acuña, de lo que viste ayer. Pero todo, la conclusión no se puede sacar en 90 minutos. A ver, por ejemplo, hay una conclusión que... Perdón, Alario no lo pusieron, bueno, después de Alemania ya lo pusieron como número 9. Y bueno, eso es algo que a mí me parece... Yo creo que está bien, está bien. Me parece que Alario... Pero es muy apurado eso. ¿Qué cosa? 40 minutos o 30 minutos de Alario contra Alemania, 60 pero contra Ecuador. Ha pasado. Y sí, porque la selección juega cada tanto, entonces las conclusiones se sacan con lo que pero hay no. Mano. Bueno, pero bueno, puedes sacar con Alemania en todo caso, que perdía 2-0, la tenés que sacar las malas conclusiones, Las dos. Porque la selección argentina perdió 2-0 y a los 20 minutos del segundo tiempo empezó a reaccionar. La positiva, por ejemplo, contra Alemania, ¿qué conclusión saca? Y que si vamos al fútbol, a lo futbolístico, a lo colectivo, Argentina está ayer la única... a varios escalones del primer grupo. A ver, porque del primer grupo. Yo quiero sacar una conclusión. A los 10 minutos vos sabés qué rival tenés, ¿no? Estamos a 7-0. Sí, vos te das cuenta como futbolista que ha sido. Yo te puedo sacar una conclusión. El único ataque en serio que tuvieron el primer tiempo, que fue en el 0-0, cruzaron a la mitad de la cancha con una falta que se hizo en la media luna. Como digo, un equipo que no tiene corte, pero ustedes piensan que todos los rivales van a ser así. Ustedes. Yo creo ustedes los periodistas. No, al contrario. Ustedes los periodistas piensan que... Tampoco creo que todos... Vale la pena tener Alemania, vale la pena tener un medio campo de... No, Ecuador, Ecuador es parte de las eliminatorias. No, hay mejores que esta Alemania del otro día, ¿eh? No mucho. Bélgica. No, hay mejores. Inglaterra, quizás. Hay mejores. Alemania tiene una buena renovación. Pero la Alemania que también tiene una mediana reforma, que ya no es tanto, pero porque ya no empezamos a ver distintos nombres. Si ustedes piensan jugar con estos equipos... Ustedes son hinchas de la selección argentina. No, a mí me gusta que ustedes piensan a jugar con la selección argentina. Repito, ya el técnico confirmó que hay jugadores que son inamovibles y piensan jugar sin corte en el medio, sin buena presencia en el medio. No, a ustedes les gusta jugar de esta manera. No. El único ataque que tuvo Ecuador no pasaron, claramente. Y el volante central, que tanto elogian ustedes como número 5, porque se ve que es el 5 argentino, ¿a ustedes les parece que a los 11 minutos de una patada y sea amonestado? ¿Le quedan cuántos minutos para jugar? Seguramente en un partido de veras. ¿Por qué le acostumbra hacer esos fules, eh? Y si el fútbol es justo, va a ser amonestado muchas más veces. Te quedas con 10. Pero como pasa porque le hiciste 6, esas cosas no se analizan. Nadie dice el 5 de la selección, ¿qué haces? Ahí cerca de la media de un hoyo tirando una patada y te amonestan a los 11 minutos. Lo que pasa es que lo hicimos con los pulvipibes de ayer, que eran los ecuatorianos. No, lo hacemos con un partido en serio. También sufrió contra Alemania y quedó expuesto como nunca. Y lo de Paredes, ya coincidimos, post-Alemania. Ayer no tuvo trabajo, Paredes, porque no... Ninguno tuvo trabajo. No seas malo. Paredes, Mariano. En la contención no tuvo trabajo, porque no tuvo que contener. En el único rato en que Ecuador agarró la pelota, Argentina estaba incómoda. Yo creo que, a ver, por ejemplo, conclusión colectiva, y es relativo, porque ¿en qué otro partido va a armar una mitad de cancha con Nicolás Ecuador, González, que es delantero, con Paredes que se enganche, con De Paul que se enganche, no se puede jugar así, y con Ocampo que es delantero? Además te digo una cosa, se dio cuenta, en el entrenamiento no se dio cuenta, a los 15 minutos el técnico se dio cuenta, vení González, anda a la izquierda y que venga Ocampo a la derecha. Sí, rotaban. O sea, no, rotaban nada, no, sí, agarró y se dio cuenta que tenía que pasar por ahí, en definitiva, Acuña, y cerrarse y que estaba en un mejor perfil González por la izquierda. Bueno, ahí está la sabiduría
sabiduría de los técnicos, que dice, se quiso ser el distinto y puso a González por la derecha. González por la derecha, la verdad que estaba incómodo, y lo mandó para el otro lado. Bueno, reaccionó el técnico. Pues hay que mirar todo. Una conclusión individual te doy más, sí, además de Acuña. Cómo no, cómo no. Ocampos tiene una característica de jugador como para seguir teniendo en cuenta. Perfecto, yo te digo que hagan lo que quieran. A mí me parece que este equipo está siempre... Pero si siempre no lo podés probar, para este ver, equipo está siempre descompensado. Sería bárbaro. Primero que... Te serio, voy a decir otra cosa. Antes de la eliminatoria la jugás contra Bolivia, contra Ecuador, y hace dos meses en la Copa América, yo por lo menos decía que Argentina no le ganaba a ningún sudamericano. Hasta que le ganó... A Venezuela. A Venezuela. Después de haber perdido con Venezuela. Después de haber perdido unos meses antes. Correcto. Entonces, que haya otra referencia. Para ganar el Mundial... A ver, el partido de ayer, ¿puede haber sido una referencia para ganar el Mundial? De ninguna manera. Ahora, ¿ustedes creen que Argentina hoy es candidato para ganar el Mundial? Mi respuesta es, de ninguna manera. Es de a poco. Es ir encontrando algunos jugadores, como algunos encontraron. Es seguir encontrando otros puestos que no están, que ni siquiera se han buscado. Y después encontrar un nivel de una vez por todas más o menos regular y un estilo más o menos regular. Es imposible encontrar un estilo con tanto cambio. Sí, la Argentina desde su defensa no tiene salida por la derecha, ¿no? Foy creo que no lo es. Además tiene una parsimonia para jugar Foy cuando cierra contra la raya, ¿no? No es lateral. No es lateral. Y es muy difícil que se convierta. El técnico está ratificándolo, ¿eh? Foy de 4 sirve para que el 3 sea un jugador como Acuña. Bueno, porque el técnico, yo vi cerrar un par de veces con... Aparte lo hace, ¿viste? No es un tipo pibe de mente. No. No es un figal que va y se cruza contra la raza y te come el hígado. Juega sobrado. Juega sobrado. No digo que sobrador, juega sobrado. Sí, sí, sí. Está bien lo que decís. Y me parece que tiene carácter bueno, pero... Bueno, habrá que acomodar la selección argentina, como bien vos dijiste. Pero yo les pido, por favor, no estemos comentando el partido de ayer. Bueno, la transmisión dura 90 y pico minutos. Hay unos comentarios hay que ir haciendo sobre la marcha, claro, porque tiene que trabajar. Claro, ¿viste? Tiene que llevar el pan a la casa. Familia y de todo. Y claro. No se puede poner música. ¿Qué pasó con la jugada del penal? ¿Qué ocurrió? Mira, la persona que me está contando, a la persona que me acaba de escribir, no voy a decir quién, colega, fue el único que se lo nombré en producción que dije coincidí con lo que dijo. Que le bajó los decibeles a lo que fue la selección. ¿Pero qué decibeles tan altos? Perdón. Porque para que alguien lo baje, alguien lo tiene que subir. Porque leí en Zócalos este paso por Europa en la selección argentina como que ha sido muy bueno. Dejate joder. Fue muy bueno para Larios, fue muy bueno para Ocampo, fue muy bueno para Acuña. Bueno, para Domínguez. Sí, bueno, un ratito. El pibe Domínguez. Bueno. No, pero sirven... a ver... Está claro que hay un contexto. Cada vez que se juega un partido hay un contexto y hay que analizarlo. No se puede analizar un rendimiento sin el contexto. Ahora, yo también pongo al lado de los futbolistas, que en general, en líneas generales, son nuevos en la selección, no tienen experiencia, y estos partidos les sirven, aunque sea 6-0, aunque sea 5-0, aunque el rival sea mínimo, y también les sirve para ganarse la futura convocatoria. Claro. Y para ellos, yo estoy seguro que para ellos, no sé, a ver... para Paredes, de Paul, hoy que ya son jugadores de este proceso, bueno, es un partido más que van a jugar. Para estos chicos, yo noté acá, para Ocampos, Domínguez, Alario, Kahneman incluso, sí, para Nicolás González, para Vargas, no le interesa eso, que esté Ecuador en frente. No, por supuesto, si Alario se para lo gana, eso es, si Alario, es Italia, la final del mundo, claro. No, eso sí, en lo individual de cada uno, ahí va. Que también le sirve, seguro que al cada uno le sirve. Sí, Alario pasó de ser suplente en el Leverkusen, claro, a por ahí ser convocado a una eliminatoria. Sí, claro, sí. ¿Me entendés? No, eso se entiende. Hay situaciones que... No, después si decimos que Argentina ya encontró el equipo, que encontró la manera, bueno, la presión está, es envidiable, no. O que fue un paso positivo. A ver, no podemos hablar de un paso positivo. Porque este partido lo tenés que anular. Porque los jugadores mismos no se creen este partido. Porque no existe un partido así. Yo creo que de verdad, entre Bolivia y Ecuador, acaban a estar peleándose quién es penúltimo, ¿no? Estoy convencido de eso, salvo que, no sé, haya un milagro. Ayer igual era una circunstancia especial para Ecuador. Entonces no podemos jugar con un rival. A ver, ¿cuál es el sentido de jugar con un rival de esta característica? ¿De qué sirve jugar con un rival de esta característica? Es como que venga a jugar, de verdad, con Vietnam. Pero de verdad lo digo, con Vietnam, ¿eh? O jugar con Antigua y Barbuda. No tiene sentido jugar con equipo, una selección así. ¿Cómo vas a organizar un partido de esto? Es la historia de siempre. En diciembre fue México B, hace dos años... Pero organizarlo con Perú. Singapur, si Perú jugó un partido, ¿contra quién jugó Perú este fin de semana? Con Uruguay. Y Colombia juega con Chile, viejo. ¿Por qué no juega un partido más en serio? Jugó con Chile. Bueno, te acabo de nombrar tres rivales más. Había. ¿Por qué no jugó con México? Hay de todo. A ver, repito, lo ideal son siempre selecciones fuertes.
también es verdad que el camino de la selección argentina en los torneos oficiales, eliminatorias, Copa América o mundiales, a veces tiene un rival flojo por delante. Y eso también tiene que ganarle, a eso también tiene que demostrarle la superioridad. Bueno, ¿me permitís un segundito? Ahora si querés volvemos a hablar un poquito de esto. Vamos a saludar, se nos viene dentro de cuánto ya, el River Boca y el Flamengo. 8 días. 8 días. ¿Sí?